Hasta el momento, en lo que va del año, se han registrado más de 132 accidentes automovilísticos en la capital poblana. Ello por conductores que han manejado sus autos bajo los influjos de bebidas embriagantes. Esto de acuerdo con cifras de tránsito municipal, que detallan que se ha tratado de automovilistas que por tomar de forma irresponsable el volante fueron sancionados. En el municipio de Puebla, manejar bajo los influjos del alcohol constituye un acto administrativo, una falta administrativa. Esta deberá ser calificada y remitida al juzgado cívico. También es importante decirles que hemos realizado un total de 364 puestas a disposición en lo que llevamos del año al juzgado cívico por esta causa. Un ejemplo de ello fue durante esta madrugada, cuando automovilistas que circularon por la avenida Juárez tuvieron que realizarse pruebas toxicológicas. Así de marcarlo nada más el número de prueba. Ok. Prueba sellada. Claro. Ok, igual, sopla aire, pero hasta que yo te diga que deje de soplar, ¿sale? Sopla, fuerte, 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 fuerte. ¿Listo? Ok, muy bien. Tu resultado fue 0.21. Y en un lapso de una hora aproximadamente, al menos 4 conductores fueron presentados ante el juez calificador, mientras que más de 8 vehículos fueron llevados al corralón luego de corroborar que sus dueños manejaban bajo distintos grados de alcoholemia. Existen 3 niveles o 3 periodos de alcohol. Decirles, en el municipio se considera del 0.0 al 0.7 como tolerancia, es decir, es solamente aliento, por lo tanto, no se remite al juzgado cívico, pero a partir del 0.08 hasta el 0.40 se determina el primer, segundo y tercer periodo. También decirles, el juez cívico, dependiendo del periodo de alcohol con el que resulte el conductor o conductora, es como determina la sanción. De acuerdo al Coremul, la sanción puede ser hasta de 36 horas de arresto y también podrá llegar a alcanzar hasta las 100 UMAS. Por ello, es importante conocer el protocolo a seguir en caso de que usted realice dicha prueba. Adelante, soplamos, por favor. Muy bien. Nos marca cero. No usted ha tomado nada, ¿verdad? Efectivamente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Marca cero, ¿eh? Comentar que este es el primer filtro que deben de pasar los automovilistas. Se acerca el elemento y esto es lo principal, ya en dado caso de que tenga algún tipo de grado, ya pasan directamente al siguiente filtro. Si nos sale en .08, directamente lo pasamos al área médica. Posteriormente, y dependiendo de sus resultados, un equipo de abogados le explicará la sanción conforme al Código Reglamentario Municipal para así continuar con los trámites correspondientes. Así que ya lo sabe, si saldrá de fiesta o piensa ingerir bebidas embriagantes, evite tomar el volante. Con imágenes de Alitzel García, Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.